Bueno, bienvenidos. Estamos en el vivero, en nuestro invernáculo, donde estamos haciendo los primeros pasos de multiplicación para las guías añadas de batata, en el marco del proyecto de multiplicación de plantas de trazabilidad y calidad. Y los invito a que conozcan Puertas Adentro. Bueno. Primero tenemos una jaula donde se introduce el material desde in vitro, en proceso de multiplicación. Estamos en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre. Y estamos con el equipo haciendo un primer repique a los cajones. Estas plantas son conservadas durante el invierno in vitro, fueron rusticadas en una cámara indoor y están hace un mes y medio creciendo en esta jaula dentro de un invernadero. De cada guía nosotros vamos a hacer guías de 4 a 3 nudos. Esperamos que cada guía dentro de 15 días pueda ser duplicada. Y así durante el mes de noviembre poder multiplicar la cantidad de material que sacamos de esta jaula. El sistema de cultivo dentro de este invernadero es un sistema hidropónico, el sustrato, donde a través del sistema riego por goteo fertilizamos permanentemente las plantas con una solución nutritiva para que éstas potencien el desarrollo vegetativo de la planta y poder así maximizar la producción de guía que posteriormente se van a llevar a campo. Los canteros están rellenados con turba, que es el medio de cultivo en el cual se van a desarrollar las plantas, y el agua que estamos utilizando para realizar la solución nutritiva está tratada con un filtro de osmosis inversa para eliminar todas las sales y todos los problemas que podamos traer con el exceso de bicarbonato fundamentalmente y de sodio. Armamos guías con 3-4 entrenudos, los deshojamos y después la última le dejamos una última hoja achicando superficie para reducir la evapotranspiración para que pueda establecerse y empiece a enraizar. El material, una vez extraído de los canteros, va a ser llevado a campo a un lote que está diseñado, protegido con una cortina de maíz para evitar el ingreso de insectos vectores.